Hola Caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Raquel. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y además si activas la campanita te va a llegar un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. También decirte que tengo en la cajita de información mis redes sociales, me puedes seguir por cualquiera de ellas, subo contenido todos los días y también tienes el enlace a dos grupos de Facebook donde todos participamos. Podemos subir nuestra opinión, consejos, recetas. Uno es de supermercados y el otro es de belleza cosmética y de cocina, así que te invito también a los grupos de Facebook. Y ahora sí, os cuento. Estos productos ya sabéis que dependiendo de la zona los habréis visto ya o a lo mejor os van a llegar en unos días. Empiezo enseñándoos este lomo de cerdo grueso. Son bandejas de 300 gramos aproximadamente y cuestan 1,77. Ya sabéis que puede oscilar un poquito el precio porque no son a lo mejor 300 gramos exactos. Pero el kilo, para que tengáis la referencia, saldría a 5,90. Después os enseño esta bolsa de picos integrales, también de la marca Hacendado, con un 30% de harina integral. Es un paquete de 250 gramos y cuesta 0,45. Vemos también estos copos de maíz con trozos de caramelo, con chocolate con leche, están bañados en chocolate con leche. Son de la marca Cadbury, que ya sabéis que en Mercadona tienen varios productos de esta marca y que son, bueno, pues de chocolates y dulces. Se llaman Crunchy Rocks porque son, ya os digo, como crujientes. Y cuesta el paquete de 110 gramos 1,20. También de Cadbury tenemos como novedad estos bocaditos de chocolate con leche, por eso se llama Bites, de la marca Cadbury, que vienen con relleno sabor vainilla y trozos de galleta. El envase son 110 gramos y cuesta 1,20. Os enseño también esto, más que novedad como tal, es un cambio de envase y de fórmula. Es la base para tarta, que cuesta 2,50, vienen tres planchas. Y esto en principio, ya os digo, no es una novedad como tal porque ya había una base de tarta, pero por lo que me habéis comentado muchos y muchas de vosotros y de vosotras, esto lo han cambiado en cuanto al envase y que está mucho más esponjoso. Son 330 gramos el envase. Os enseño también este paquete de nueces naturales de Hacendado, son 600 gramos y cuesta 3,50. Es decir, el kilo estaría a 5,83. Y deciros, bueno, que ya sabéis que las nueces son fuente de omega 3, son muy saludables. Pasamos a estos cereales de arroz inflado de chocolate, que son de la marca Hacendado, se llama Choco Rice. Es una caja de 500 gramos y cuesta 1,75. Después vemos este bote de piñones ibéricos Hacendado. Este, bueno, pues a lo mejor alguna ya lo habéis visto hace unas cuantas semanas, pero lo ponen ahora también como novedad. Es un bote de 150 gramos de piñones pelados y naturales, sin ningún tipo de tratamiento, no están ni asados ni tostados. Y cuesta el bote de 150 gramos 9,60. También tenemos como novedad esta harina de centeno integral de la marca Hacendado, es un paquete de 500 gramos y cuesta 1 euro. Os enseño también estos palitos con frutos secos, que vienen con trocitos de frutos secos, de la marca Hacendado. Vienen dos paquetes, cada uno de 60 gramos, es decir, en total son 120 gramos la bolsa, y los dos paquetes cuestan 0,95. También os enseño esta otra novedad que en algunos Mercadona lleva ya unas cuantas semanas, pero en otros no ha llegado, va a llegar en breve. Es aceite de oliva virgen extra de la Casa Juncal, de la marca Casa Juncal. Es una botella de 500 mililitros y cuesta 3,95, es decir, el litro saldría a 7,90. Pasamos al siguiente producto, también como novedad, pimienta verde en grano de la marca Hacendado. Es un tarro de 100 gramos, 60 gramos de peso escurrido y cuesta 1,68. Después vemos este envase de pollo relleno con pistachos y trufa de la marca La Carloteña. Son 125 gramos y cuesta 1,89. Otro producto que podemos también encontrar en Mercadona como nuevo, como novedad, es este pollo churrasco. Es una bandeja de 950 gramos y cuesta 2,80. Es decir, saldría el kilo a 2,95. Vemos también preparado para hacer gelatina de limón de la marca Hacendado, caja de dos sobres, que son 170 gramos, 1,05. Vemos también como novedad este cereal mix 0% azúcares añadidos de la marca Hacendado.
Es un envase de 375 gramos y cuesta 2,30. Pasamos a este producto que es pan tostado 100% integral, bajo en sal y bajo en azúcares, de la marca Zendado. Es un paquete de 6 packs, 6 mini paquetes, en total pesa 540 gramos y cuesta 1,95. También tenemos este queso cheddar curado de la marca Zendado, pieza de 300 gramos, 2,30. Os enseño también galletas María Choco, que tienen sabor chocolate, de la marca Zendado. Es un paquete de 265 gramos, es una rosca, como veis, bastante grande, y cuesta 0,85 cada envase. También tenemos como novedad maíz dulce Hacendado ultra congelado. Es un paquete de 400 gramos y cuesta 0,85, es decir, el kilo saldría a 2,13. Deciros que es un maíz que viene ya troceado, preparado, y que se puede utilizar tanto para hacer en microondas en 5 minutos como si lo hervimos en 4 minutos. Tenemos también aceitunas pelotín sabor anchoa de la marca Hacendado con hueso. Es un tarro de 430 gramos, es decir, 250 gramos de peso escurrido, y cuesta 1,25 el envase. También tenemos como novedad estas galletas Digestive de manzana y avena de la marca Hacendado. Vienen 8 paquetes pequeñitos, donde viene en cada paquete 4 galletas. En total, esos 8 paquetes pesan 384 gramos y cuesta 1,40. Deciros que estas galletas son alto contenido en fibra y están hechas de aceite de girasol. Después vemos también este agar en polvo gelificante 100% vegetal de Hacendado. Viene una caja de 4 sobres, es decir, en total son 8 gramos y cuesta 1,95. Y os enseño también este producto que yo creo que no lo he visto antes en Mercadona y tampoco creo recordar que lo haya visto en otros supermercados. Es café filtro americano en monodosis individuales. Vienen caja con 10 monodosis, son 70 gramos y cuesta 1,90. Es café molido de tueste natural. Y bueno, la particularidad que tiene es que esto se realiza poniendo lo que es la monodosis, ese filtro, en la parte de arriba de la taza y se vierte el agua. Porque sabéis que el café americano se hace con agua. Entonces, bueno, si queréis dejadme en comentarios si vosotros lo habéis visto en algún otro lado, porque yo no lo he visto en ningún otro supermercado o no creo haberlo visto o recordarlo. También tenemos como novedad estos snacks, que son como barritas crujientes, que se llaman Lion. Hay Lion y Lion White, porque bueno, pues tiene una es chocolate con leche y la otra es chocolate blanco. Como os digo, son de Nestlé. Son envases de 90 gramos y cuestan 0,85. Tenemos también el pan de molde con semillas y pipas de calabaza de Hacendado, paquete de 14 rebanadas, que son unos 580 gramos aproximadamente, y cuesta 1,68. Este no estoy segura de si es novedad o es que han cambiado el envase, porque bueno, pues creo recordar que sí que estaba anteriormente. Entonces, si queréis, dejadme en comentarios si es novedad o si os pasa como a mí, que creéis que lo han cambiado de envase. En la sección de bollería de horno de Mercadona tenemos también medias noches, bolsa de 8 unidades, 220 gramos en total, cuesta 1,55. Os indico que bueno, los productos que se hacen en el horno de Mercadona, salvo que lo indiquen, salvo que venga un cartel específico, pueden contener como ingrediente o traza gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y derivados. También frutos de cáscara, apio, mostazas, sésamo, sulfitos, saltramuces y moluscos. Son productos preparados en Valencia, que se descongelan en el propio supermercado en el que estén y se hacen en el horno allí. Pero bueno, se preparan, se envasan en la central de Mercadona, en Tabernes Blanques. También os enseño como novedad estas galletas que tenemos rellenas. Ahí veis en la imagen a la izquierda de naranja y a la derecha de frambuesa. Vienen bañadas con una capa de chocolate por arriba. En la parte central tienen, bueno, pues el relleno, como os digo, de naranja o de frambuesa. Y en la parte de debajo es galleta bizcocho. Son envases en los que vienen 2 bandejas de 300 gramos y cada envase cuesta 1,09.
Os enseño también el churrasco de vacuno añojo, que nos lo ponen también como novedad, aunque es un producto que yo creo que otras veces ha estado. Resaltaros que en la bandeja pone que es sin lactosa y sin gluten. Es una bandeja de 500 gramos y cuesta 3,45. Es decir, el kilo del churrasco está a 6,90. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un super besazo y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!